Señoras, señoras y señores, presentamos la última pelea de la noche de Pachuca Hidalgo. Recibimos con 87 kilos y 300 gramos, 1 metro y 85 centímetros de altura, 20 años de edad, con un récord de 8 ganados, 2 perdidos y 0 empates, representando a la disciplina del Muay Thai. Él es Heriberto del Distrito Federal. Recibimos con 94 kilos y 300 gramos de peso, 1 metro y 79 centímetros de altura, 30 años de edad, con un récord de 5 ganados, 5 perdidos y 0 empates, representando a la disciplina del kickboxing. Él es Francisco Gerardo Arrechea. Pues muy bien, la última pelea de la noche, la presentación oficial por parte del Bazooka. Dos estilos de mucho golpeo y pelea de pie, Muay Thai contra kickboxing. Esperemos que pues finalice la noche con la misma adrenalina de la pelea pasada. Oye, algún knockout técnico para los fans. Me encantaría también ver los tres rounds. Yo creo que sí. De pie. Así es, sería una buena forma de apreciar, pero es difícil también en estos pesos. O, como bien dices, o se va a tres rounds o se acaba antes por puro golpeo. El clinch va a jugar un papel muy importante y ver si alguno sorprende con algún truco de alguna llave pues escondida. Knockout y broche de oro en esta noche de... Claro que sí, a nuestros amigos, muchas gracias por estarnos acompañando por Sky. Y pues la última pelea tenemos a Heriberto Tovar con pantaloncillo de muda en rojo con negro. Y por el otro lado tenemos a Francisco Puja, la bestia, con pantaloncillo negro con amarillo. Como bien mencionabas, Guillermo, Muay Thai contra kickboxing. Oye, dos estilos de pelea arriba. Y pues creo yo que a petición de la gente, público que le gusta, creo que fue un combate a finalizar con knockout. Knockout, me gustaría ver los codos del Muay Thai. Qué sí, excelente pelea, qué interesante. Sí, las rodillas tan fuertes que tienen los de Muay Thai. Y pues vamos a empezar. El encargado del referee, Arrechea, estará con nosotros impartiendo justicia. Está dando las órdenes y empezamos. Cronómetro Nextel, 3 rounds, 5 minutos. Esperemos que sea de su agrado. Y aquí continuando con lo que es la transmisión por Sky en vivo a través de con todos ustedes. No dejen de sintonizar nuestras redes sociales, Extreme Fighter Latino, por YouTube también. Pueden presenciar todas estas peleas, verlas, sus repeticiones, poder hacer análisis. ¡Otro! Ahí está. ¡Otro ganchito! ¡Ahí está! ¡No va a tener que parar! ¡Vámonos! ¡Buenas noches, señores! El vencedor de la última pelea de la noche, por nocaut técnico, a los 28 segundos del primer round, es Heriberto Tovar.